Hola a todos, empecemos. El espiritismo venezolano María Leoncero, es la doctrina por medio de la cual podemos tener contacto de una manera directa o indirecta, con los diferentes y diversos tipos de entidades espirituales existentes y puede ser hasta con nuestros familiares, nuestros ancestros o seres queridos que se han marchado a otra dimensión. Debemos contar primero con la bendición de Dios, sin él no existiera nada. El espiritismo María Leoncero es un culto practicado en Venezuela y otros países, y cuyo principal exponente es la Reina María Leonza. El panteón del espiritismo venezolano está organizado con María Leonza a la cabeza, y por 21 cortes o legiones de espíritus, que están bajo el mando de ella. El centro de operaciones del espiritismo venezolano es la Montaña de Sorte, cerca de Chivacoa, en el estado de Yaracuy. María Leonza conforma una trinidad espiritual con el negro Felipe y el indio Guacaipuro. A continuación les nombraré algunas cortes. La Corte Celestial, compuesta por la Santísima Trinidad y las advocaciones de la Virgen María y Jesucristo, arcángeles, ángeles y santos católicos. La Corte India Venezolana, compuesta por caciques e indias, presidiada por el príncipe Guacaipuro y bajo el mando de él, los siguientes. Cacique Yoraco, cacique Naiguatá, reina Urimare, cacique Urimare, hombre, cacique Mara, india Mara, esposa del cacique Mara, Tamanaco, india Tibisay, india Rosa, cacique Sorocaima, cacique Churuguara, indio Terepaima, indio Yaguarín, indio Arichuna, indio Cayurima, Tiuna, Paramaconi, Caracas, Barquisimeto, Caribe, Baruta, Guaycamacuto, Jirajara, Caroni, Naiguata, Canaima, Chacao, Coromoto, Cacique Guaycamacuaré, Prepocunate, Guayona entre otros. Corte Negra, representada por su líder el excelentísimo Negro Felipe, la Negra Tomasa, la Negra Francisca, Negro Primero, la Negra Matea, Minera del Libertador Simón Bolívar, y los Negros Macario, Pío, y Lorenzo, entre otros. Corte Chamarrera o Hierbatera, está integrada en su mayoría por viejos, que tenían conocimiento de secretos ocultos y trabajaban con plantas, haciendo rezos y sanaciones. Son excelentes consejeros y en vida muchos, realizaron grandes obras por el modo de vida María Leoncera. Está presidida por Don Nicanor Ochoa Pinto, conocido popularmente como el Brujo de Mirgua. Algunos de los miembros de esta corte son Francisca Duarte, Don Tavidio Montanés, oriundo del estado Portuguesa, el profesor Lino de las Mercedes Valle, Clemente Antonio Mejías Rivero, el abuelo Agustín Salcedo, el viejo 1664, Jesús María Guanipa, natural del Tocuyo, estado Lara, Benjamín Gómez, natural de Cocorote, estado Yaracuy, entre otros. Corte Libertadora. Esta corte contiene a todos los que hicieron parte de las batallas de liberación de Venezuela de la colonización española, presidida por el Libertador Simón Bolívar. Otros héroes de la independencia forman parte de esta corte, como es el caso de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, José Antonio Páez, Juan Vicente Gómez, entre otros. También bajan en esta línea una gran cantidad de patriotas y edecanes militares menos conocidos en la historia, pero que fueron parte importante de la gesta independentista venezolana. Corte de las Ánimas Benditas. Esta corte está integrada por espíritu que muchas veces no tienen identificación o nombre reconocido, permanecen en el anonimato, pero han concedido según sus seguidores, favores y milagros espirituales, hoy en día gozan de amor y respeto de los creyentes. Está presidiada por Francisca Duarte, ánima de Tahuapire, conocida también como Mama Pancha. Seguido de las Ánimas Benditas del Purgatorio. Ánima de Yucatán. El Barón del Cementerio. Ánima de los Llavos Juan Salazar Desertor de Guigue. Ánima del Pica Pica, Ánima Sola. Ánima de Yaguara conocido como Maximiliano González. Ánima de Juan Morillo. Las nueve ánimas de Lima. Ánima de Domingo Antonio Sánchez. Ánima de Ubencita Botillón. El Judío Errante de los Amantes. Ánima del Judío Errante. Los siete espíritus intranquilos. Entre otros. Corte de los Juanes.
son espíritus de viejos que tomaron los nombres de los elementos que cuidan o representan, personificadas por figuras del folclore venezolano. Entre ellos está Don Juan de los Cuatro Caminos, Don Juan del Tabaco, Don Juan de los Cuatro Vientos, Don Juan de los Suspiros, Don Juan del Pensamiento, Don Juan del Chaparro, Don Juan de la Calle, Don Juan del Amor, Don Juan de las Aguas, Don Juan del Dinero, Don Juan del Progreso, Don Juan de los Tesoros, Don Juan de la Fuerza, etc. Muchos creyentes unen esta corte con la corte chamarrera, pero la realidad es que son cortes distintas, a pesar que muchas de las entidades se atienden de la misma manera. Corte médica. Está compuesta por espíritus de médicos que en vida se destacaron por su labor social. Está presidida por el doctor José Gregorio Hernández a la cabeza, el doctor José María Vargas, doctor Luis Racetti, doctor Pablo Valera, etc. Corte encantada. Compuesta por niños y espíritus algo traviesos, excelentes para curar, para hacerles peticiones. Aunque son niños, son muy sabios y buenos para consultar. Se les sirve dentro del campo espiritual en ríos o en montañas. Podemos dejar una ofrenda con frutas, dulces, caramelos, juguetes. También se le pueden colocar luces. Solo debe trabajarse con ellos en montañas y ríos, ya que como niños que son, los vamos a sentir. Si hay niños dentro de nuestra casa, los pueden ver. Por eso es mejor hacer ofrendas a estos espíritus fuera de la casa, para evitar después que nos hagan travesuras. Esta corte es muy efectiva y esconde muchos secretos. Corte malandra. Esta popular corte aumentó su auge después de los sucesos del Caracazo. Tiene una gran cantidad de detractores, sobre todo los mayores de nuestra creencia, pero a su vez goza de gran popularidad entre la juventud, sobre todo de los estratos más bajos de la sociedad. Los detractores también se han visto influenciados por el manejo que se le ha dado en los distintos trabajos noticiosos que se han hecho sobre esta corte, los cuales han denigrado a una línea netamente delincuencial. Punto compuesta por chamos que en vida cometieron errores y fueron delincuentes. Esta corte busca orientar a los jóvenes a salir de la mala vida y no seguir sus pasos. Se encuentra liderizada por el malandro Ismael. Otros de sus integrantes son Félix Azuaje, Petróleo Crudo, Malandro Ratón, Isabelita, Luis, Miguelito, Antonio, Luis II Virgo es el malandro de la parroquia, Tres Cuchillos, El Muelita, El Chino, William, Oscarcito, La Cleo, Rigoberto Martínez, etc. Lamentablemente, al igual que la corte vikinga, es una de las más plataneadas o la más imitada. Bueno, mi gente, es todo. Recuerden que solo nombré algunas cortes, faltaron algunos como la vikinga, la africana, entre otras cortes, solo resalté las más populares. Espero que les haya gustado, comenten y suscríbanse.